Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Buenas Kelvin? noches. Sergio, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿No se mojaron? Muriendo de gripe de martes. Ay, Dios mío. Bienvenidos al club. ¿Ya fueron por la virogrip? ¿Y no les va a tocar Súbelo. inyección? Ana Marcela, bienvenida. Iván. Me muero antes de que me inyecten. Se muere antes del impacto. Julio, bienvenida, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido, perdón. Buenas noches. También usted, diga, puede decir bienvenido, no se preocupe. Es que estoy más concentrado en la cena ahorita. Ah, ok, buen provecho. Ahí nos Gracias. manda un poquito. Ahí los invito a seguir ahí por ahí una buena pizza por ahí que andan por ahí mencionando. Si nos ganamos un pack. Está bien, Perdón. está bien. Está bien, dice. No, no, no son bromas ahí. Bueno, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, ¿verdad? Espero que hayan podido descansar porque este fin de semana lo he sentido larguísimo, la verdad, les seré sinceros. Así es que ya estamos aquí con todos los power, más que miren, tengo como 5 tareas pendientes y en desarrollo de la U, así que estoy algo atrasado también. Así es que así toca, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy con la sesión number 9. Estamos en la semana o iniciando la semana número 3 y vamos a desarrollar el tema función subtotal. ¿Por qué hago la aclaración? Pues ya le voy a explicar por qué hago la aclaración, ¿verdad? Y el objetivo de esta sesión es conocer y manipular la función subtotales en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. ¿Quiénes ya han utilizado esta función? Es que es una función. Pero en Excel hay un método. Por eso es que hago la gran distinción, ¿sí? ¿Quiénes han usado esta función subtotal? Ana Marcela la vi como que dijo no. Es que como tal no la he usado, pero no sé si es la misma que aparece cuando uno aplica un filtro y tenía una suma. Es correcto. Ya vamos a llegar por ahí, pero sí, entonces quiere decir que sí, sí la ha visto. Entonces, Ok. muy bien. Martín, que venís saliendo del gym. Hola, buenas noches. Nah, no, nada que ver. No, nada Con que ver. gran gripe también. A la pues. No, menos mal que estamos lejos, menos mal. Menos mal Se estamos pasa, lejos. se pasa, se pasa. Oye, ya no es un virus por cercanía, sino que aéreo, ¿verdad? A larga distancia. Puchica, no, 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 yo no quiero Todo que. está tan mejorado que hasta por vía digital se van los virus. Muy bien. Muy bien, ¿usted, Martín, ya había escuchado la función? No, la No. verdad no. ¿Carlos? Hola, buenas noches. No, no, nunca la había escuchado.
Ok, gracias. Iván, bienvenido. ¿Ya habías escuchado la función subtotal, Iván? Bueno, ahí es subtotales. Y le falta la L a eso. No, fíjese, no, Ok. sería primera vez. Ok. Bueno, Julio y Sergio, ¿primera vez también? Tampoco, primera vez. Ok. Sí, también. Ok. Daniela creo que ya nos había contestado, ¿verdad? Ana Marcela. Ah, ok. Hola, buenas noches. Hola Xavier, buenas noches. Estamos preguntando si ya conoce o si ya ha utilizado la función subtotales. Más o menos, no mucho. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar de cero, básicamente. Entonces, no sé qué le pasa a mi teléfono, pero por rato se activa la IA y me pregunta, ya está, ya encontré tal cosa. Yo no, ni siquiera le he pedido buscar. Anda loco el teléfono. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la introducción. Fíjense bien que como les mencionaba, algo que se va a entender en la presentación más adelante es que existen tanto una herramienta como una función, ¿sí? Sí, no, tienen ciertas características y similares, pero no directamente hacen lo mismo, ¿verdad? En el sentido de la estructura en la que se presenta la información. Por ejemplo, en la herramienta subtotal hace cuchitos, le digo yo, hace grupos y toma el subtotal, tiene otro grupo subtotal, ¿entiende? En cambio, en esta herramienta es todo el rango de celdas que nosotros le proporcionemos. Entonces, ahí está como la gran diferencia. Entonces, la función subtotal, obviamente, como Excel ya lo hemos visto anteriormente, es un elemento muy importante ya que con ella podemos realizar cálculos y resúmenes dentro de un rango de datos, como lo dijo la compañera hace un momento. Ella mencionaba de que ella vio lo de subtotales en una tabla, pero en una tabla creada a través de una autosuma, ¿sí? A veces, cuando uno inserta una función en autosuma, por lo regular le aparece suma, igual suma. Pero, bueno, una vez que lo intenté, no sé si habrá sido extraña casualidad, pero que le di, me apareció subtotales con el código de la operación. Entonces dije, ah, ok, entonces como que aquí hay gato encerrado. Dije, entonces, bueno, vamos a investigar. Entonces, con los subtotales, como les digo, podemos crear subtotales automáticos, pero no necesariamente basados en una suma. Puede ser un promedio, puede ser un total de números, podemos contar el total de celdas con datos, podemos encontrar el valor máximo, el valor mínimo, podemos encontrar, quiero ver, la suma, ¿verdad? La varianza, la desviación típica y la desviación poblacional, la varianza y la varianza poblacional. Entonces se generan alrededor de 9, de 11, perdón, operaciones distintas. Fíjense bien, 11 operaciones que podemos nosotros hacer. Dentro de estas podemos utilizarlas o nos pueden ser útiles cuando trabajamos con datos extensos, con grandes registros, cantidades de ventas, inventarios, informes financieros, etc. Veamos. La función de subtotales nos permite realizar cinco cosas. Y aquí es donde les voy a mencionar que de las cinco cosas, tres le pertenecen a la función subtotal y dos le pertenecen al método subtotal. Subtotal, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí en dónde. Vamos a ver si me ayuda Kelvin con el primero, por favor. Agrupar datos. Puedes agrupar tus datos según un campo específico.
con nombres de productos o regiones geográficas para obtener sus totales para cada grupo. Ok, entonces podemos obtener o compactar un todo en rango en un solo, en una sola celda. Por eso decimos agrupar. Pero eso también aplica para el otro tipo de subtotales, por eso le digo. Veamos, el número 2, Iván, ¿me ayudas con el número 2? Sí, sería realizar cálculos automáticos, subtotales, realiza automáticamente cálculos como sumas, promedios, recuentos, etcétera, para cada grupo de datos. Es correcto, entonces sí podemos variar la operación que nosotros queremos, ¿sí? ¿Será lo mismo contar que recuento? Pregunto, ¿es lo mismo o no? ¿Cuál sería la diferencia entre contar y recuento? A ver. Creería que recuento es cuando ya hay alguna modificación. Creería, no sé. No muchos se acerca, pero al concepto. Veamos, ¿alguien más? Cuando se cuenta por segunda o tercera vez, algo así. Ajá, es que así lo entendemos nosotros en físico, ¿verdad? En físico, vaya. No está algo cerca. Veamos, ¿alguien más? Contar es eso, ¿verdad? Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok, tengo 5 datos. ¿Sí? Haga de cuenta que como que estos 5 datos están uno en cada celda y yo cuento y hay 5 datos. ¿Sí? Pero recuento, o sea, sí, pero recuento va a contar si las celdas están ocupadas. Si la celda 3 estuviese vacía, entonces ¿cuánto me devolvería? 4. ¿Sí? Estamos. Recuento y contar. Por ahí está la situación. Sergio, ¿nos ayudas con el tercero, por favor? Expandir o contraer grupos. Puedes expandir o contraer los grupos de datos según sea necesario para ver los detalles o los resúmenes, lo que facilita la navegación por tus datos. Excelente. Esta permisión es para el método, ¿ok? Es para el método. ¿Por qué? Porque allá nosotros podemos contraer, o sea, hacerlo pequeño, o expandir y mostrar todos los datos. A eso se refiere eso. ¿Okay? Carlos, ¿nos ayudas con el número 4, por favor? Ok. Personalizar los niveles de subtotales. Tienes el control sobre cuántos niveles de subtotales deseas aplicar, lo que te permite crear resúmenes jerárquicos. Ok, excelente. Vean, esto es resúmenes jerárquicos basados en datos. Este tema no está dentro de dentro del temario tanto de Excel básico, intermedio y avanzado. Lo que sí estoy pensando, porque ya me viene la necesidad de hacerlo, es que voy a hacer un video personal y se los voy a compartir. Entonces voy a hacer hincapié en la diferencia entre usar subtotales como método, que sería el que está mencionando también el punto 4, y usarlo como función. Ahí ustedes van a decir, ah, ok, ahora sí entendí, estamos. Entonces, les voy a proporcionar ese material. Déjenme ver si lo puedo hacer mañana. Si lo puedo hacer mañana, mañana mismo se los estaría compartiendo, ¿ok? Daniela, ¿nos ayudas con el último, por favor? Claro. Formatear resultados. Puedes aplicar formatos personalizados a los resultados de los subtotales como negritas, colores y estilo para
para que destaque en tu hoja de cálculo. Muy bien, para que destaquen en nuestras hojas de cálculo. Vean qué interesante. Ahora bien, vamos a esclarecer y vamos a salir de la duda del millón, como dicen por ahí. Vamos a descartar algunos elementos. Fíjense bien, el número uno dijimos que sí, se lo podemos aplicar a la función subtotal. Ahorita vamos con esto, con los que sí se aplican. El número dos también se puede aplicar a la función. Y obviamente el número cinco también se puede aplicar a la función subtotal. Eso nos deja con que la función, perdón, el elemento 3 es ¿para quién? Para el método. ¿Ok? ¿Sí? Estamos. Entonces, como diría mi profesor de física, esto no aplica para subtotales. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la función, específicamente el tema que nos corresponde, no podemos ni expandir ni contraer los grupos, ni tampoco podemos personalizar los niveles de los subtotales, pero en el método sí lo podemos hacer. ¿Ok? En el método podemos hacer este, miren. ¿Sí? En el método también podemos hacer este. Y obviamente esto también. O sea, en otras palabras, estos cinco elementos se aplican mejor o están mejor explicados para el método. Método, ¿ok? Método sub. Uy, no, no, esa no la voy a poner. Método, ¿sí? ¿Ok? Estamos. Pero lo coloqué para que ustedes vean que si hay elementos que están acá que son propicios para nuestra función subtotal. ¿Preguntas con esta parte que hemos visto, chicos? ¿Preguntas? Todo bien. Okay, excelente. ¿Los demás? ¿Qué dicen? Muy bien, vamos a seguir entonces. Yo espero que haya quedado claro esto. Seguimos. Muy bien, acá tenemos la sintaxis de la función. Miren, tenemos que se utiliza, como les dije, para realizar diversos cálculos en un rango y mostrar el resultado en una celda específica. Esta función nos dice que es especialmente útil cuando desea realizar operaciones de subtotales en un rango filtrado o agrupado, dice. ¿Vean? Y aquí tenemos nosotros lo que sería el nombre de la función. Ojo que aquí le falta el signo igual, ¿verdad? Luego tenemos los paréntesis y dentro de los paréntesis tenemos el function num, el rango 1, el rango 2 y el rango n, ¿verdad? Porque pueden haber n número de rangos. Alguien me preguntaba por ahí en el grupo anterior, profe, ¿y cuántos rangos podrá recibir subtotales? Y yo le mencionaba que según lo que se sabe de las funciones en Excel es que reciben hasta un máximo de 255 argumentos, ¿sí? Si ya tenemos el argumento function num y rango 1, por ejemplo, ¿cuántos argumentos más recibe? ¿Cuántos? 249. No, 255 argumentos, Martín. Ah, perdón, 200, entonces serían 253. Correcto. Entonces, pero como ya tenemos un argumento ocupado, ¿verdad? Ahí, digámoslo así, que serían prácticamente cuántos rangos los que podríamos permitir.
254 rangos, ¿verdad? Porque ya tenemos uno acá, ¿sí? Si no contamos este valor. Y obviamente ocupamos el último como el primer valor de para escoger el tipo de operación que se va a realizar. Entonces, quito 1, 255, y me quedan 254 rangos que puedo agregar. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, aquí hay que poner mucha, pero mucha atención, fíjense bien. Vamos a ver lo que es function num. ¿Ok? ¿Qué es function num? Es el número, dice, que especifica la función de subtotal que deseamos aplicar. Puedes elegir entre las siguientes funciones numéricas del 1 al 11 para diferentes operaciones. Pero dice que podemos escoger desde el 101 hasta el 111 para ignorar filas o columnas ocultas. ¿Ok? No sé si se comprende este último punto. ¿Sí? Los números de las operaciones van desde el 1 hasta el 11 y desde el 101 hasta el 111. Pero ¿cuál es la diferencia entre los del 1 al 11 y los del 101 al 11? Que en estas son las operaciones normales, digámoslo así, pero en esta ignora filas ocultas. ¿Estamos? Espero que sí. Muy bien, veamos rápidamente. La función promedio es 1, miren. Contar es 2. Contar es 3. Ah, pero aquí hay una diferencia en esto todo, ¿ven? Uy, qué corchete más feo ese. Luego tenemos el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, aquí estaban al revés, el 9, el 10, y este es el 11. Miren, algo chiquito, pero ahí va, se entiende. ¿Sí? Entonces, si yo necesito obtener el valor máximo de una serie de un rango determinado, el valor numérico que voy a ocupar es 4 para obtener el valor máximo. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Esas ya están por default. Correcto. Aquí no voy a, yo no, por eso les puse el 9 aquí, porque en esta copia de la presentación, suma debe de ir aquí abajo. ¿Sí? Y no sé cómo fue que quedó aquí arriba. Y obviamente no les puedo poner aquí 7 porque no va a concordar con lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces estos números los puede usted aprendérselos y fácilmente ir digitando la función, el número y los rangos que va a utilizar. ¿Qué le parece? Ahora sí hago la pregunta. ¿Se podría decir cuál es la diferencia aquí entre contar y contar valores numéricos? Sí. Me imagino yo que en el área de contar cuenta todo en general, incluyendo texto. Y en contar valores numéricos solamente donde haya números, supongo, ¿o no? Bueno, aquí dice, ¿verdad? Ahí dice, va a contar valores, celdas que tengan números. ¿Sí? Contar valores numéricos. O sea, digamos así, tengo una columna de datos, ¿sí? ¿Ok? Ay, o bien, por favor, ¿cómo se llama? Las divisiones. ¿Sí? Me dice que tenemos aquí un 1, un 2, un 4,
Una A, una C, un 8, un 10, un 7 y un X. Si yo ocupo la función contar en este rango, ¿qué me va a devolver? 9. 9. Vamos a ver. Sobre, no, 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 Y contar, y si usamos el 3. seis. 6. ¿Estás seguro? No, Veamos, ¿quiénes son no, números? es la suma, sería la suma de todos los números, No, pero no, porque para eso está este, mire. Entonces, ¿cuántos de aquí son números? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uy, ¿este qué era usted? Espérame. Ah, era la C, lo siento, no me quedó bien. Sí, entonces este no es un número, este tampoco. Ahí hubiera puesto esta X mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces, para la función contar, me va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué me va a contar? Porque las celdas, ninguna está vacía. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Ahora, ¿qué va a pasar cuando usemos contar valores? Entonces aquí va a suceder lo siguiente. Miren, aquí me va a marcar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué 6 si son 9? Ah, es que estoy contando valores numéricos, celdas que tienen solo números. ¿Estamos? Ahora, hoy sí les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre usar contar y contar? Perdón, este sería recuento sería el primero y contar, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? Ajá. contar sería como bien general y un recuento sería como un llamado específico. Sí. O celdas que tienen un valor específico. O Vaya, diga. Yo lo veo así como que contar es así como contamos ahí cada fila porque tiene ya sea número o texto, y recuento sería solo va a contar las que estén con un valor. No específicamente, me imagino, ni numérico, perdón, o texto, sino que tengan un contenido la celda. Vaya, solamente Martín, que recuento y contar, este primero es el mismo. Ok. Sí, es que a veces va a aparecer como recuento o solo contar y luego va a estar el otro elemento que les digo, que va a ser, ya vamos a ver la diferencia, si gustan, cuando lo veamos en el Excel, les voy a mostrar, ¿sí? Porque lo vamos a buscar en el asistente de ayuda, ¿sí? Entonces, contar y recuento es lo mismo, es decir, me va a contar las celdas, ojo, que no estén vacías, ¿ok? Si aquí este de aquí estuviera vacío, me va a contar 8, pero entre números y letras. Pero como tiene una C, me da 9. ¿Ok? Ahora, contar valores numéricos en el mismo rango me va a contar solo aquellas celdas que tengan un número. Aquí me dio solamente 6 y tengo 4 letras. Ah, no, perdón, 3 letras en la cosa. ¿Sí? Porque son 9 datos. ¿Ok? Aquí es donde a veces muchos nos confundimos, así que hay que tener un poquito de cuidado. Ahora, desde el 101 hasta el 111,
la misma numeración en este caso, solamente que si ponemos 101 va a ser un promedio, pero va a ignorar filas ocultas. ¿Sí? Filas ocultas. Si le doy 109, ¿verdad? Va a sumar, pero va a ignorar filas ocultas. Ojo con eso. ¿Sí? Seguimos. Uy, vamos a borrar aquí y seguimos. Veamos el siguiente ejemplo. Miren, a ver, ahí porque ya lo expliqué. En este ejemplo vamos a usar la función subtotales con el número 9, lo que representa que vamos a hacer una suma, miren, ¿ok? ¿Y qué valores estamos sumando, señores? Valores no sabemos, pero rangos sí, ¿verdad? ¿Qué rangos estamos sumando? Hola. Creería que todos los que están entre A2 y A10 y B2 y B10. Es correcto. Sí. Todo lo que esté entre A2, A10, B2, B10 se va a sumar. ¿Por qué? Porque le estamos dando como parámetro la operación 9. ¿Y quién es la operación 9? Suma. Miren. ¿Sí? Recordemos que esta función es especialmente útil cuando trabajamos con cantidades bastante grandes y también en donde podemos estar agrupando o filtrándolos, ¿sí? Es bastante útil para eso, ¿sí? Así es que veamos el ejemplo. A ver, ¿me podrían decir qué operación se está realizando ahí? Promedio, ¿qué me dice? Máximo. Máximo. No, promedio era la 1. Bueno. Ah, ok, sí. Promedio es la número 1. Miren, aquí está, ¿ven? Bueno. El primer argumento es 1. Entonces, se ha tomado todos estos valores y se procede a sumarlos y luego a dividirlos entre el número de datos. En este caso, 52.1. ¿Sí? ¿Vean? Y este es el rango, miren, desde A1 hasta A10. ¿Sí? ¿Preguntas con este primer ejemplo que tenemos acá? Le voy preguntando así por si sale alguna duda, ¿verdad? Vaya. Perdón. Sí, ya a la hora de poner subtotales, paréntesis, a veces aparece, por ejemplo, viendo el 1, abajo aparece, por ejemplo, a veces pone matriz o valor a buscar. Ahí saldría la lista, o de verdad tenemos que aprendernos de memoria esos, los correlativos. ¿Y qué hace cada uno? Es correcto. No, no, no es necesario que ustedes se los aprendan, ¿ok? Excel en este caso nos muestra el multitag o lo que yo le llamo multitag o autocomplemento, ¿sí? Que es la sugerencia de la lista, ¿sí? Es la sugerencia de la lista. No, no tiene que memorizar. Lo que sí tendría, en cierta forma, digamos, memorizar, aunque no sería mucho tampoco, pero sería qué hace cada número. Pero a la par aparece el nombre de la operación, así que casi, casi no deja mucho trabajo para que nosotros lo hagamos. En el sentido de que nosotros digamos, es que solamente si pongo el número y me equivoco en operación, tengo que ir a ver alguna tabla. O algo. No, no, no. Ahí le va a aparecer la operación, usted escoge la operación y ella le va a poner el número que corresponde, ¿sí?
Así que no se preocupe, ahí es Gracias. totalmente más didáctico que saber qué hacer. Veamos, ¿qué hace esto? ¿Y quién me dice? La suma. Suma. ¿Suma? Es correcto, ¿verdad? Estamos proporcionándole el signo, perdón, la opción 9, que es suma, y le estamos dando dos rangos, el rango de la A1 a la A10 y el rango de la B1 a la B10. Miren, ¿sí? Y esto nos da 1068. Muy bien. Por lo menos suma y promedio, creo que ya estamos listos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este momento abramos nuestro Excel, un Excel, por favor. Pongámosle como nombre, un Excel nuevo, como nombre, pongámosle semana 3 y en la hoja número 1 pongan ejercicio 09 y me esperan ahí, por favor. Eso guardo una pequeña imagen que tengo por acá. Recordemos que estamos en la semana 3 y en la sesión número 9, ¿verdad? Me avisan cuando ya todos tengan su Excel abierto con su nombre semana 3 y con la hoja es ejercicio 09. Listo. Okay, muy bien. Listo. Vamos a hacer el ejemplo. Miren, acá tengo el ejemplo, se lo voy a proporcionar por acá. ¿Sí? Y me hacen primero la tabla de datos, ¿ok? Cuando tengan la tabla de datos, me esperan para que podamos realizar los elementos que están acá. ¿Ok? Hagamos la tablita, por favor. El que vaya terminando igual, ok, en, ¿cómo se llama? En el chat. ¿Se ve el Excel todavía? Sí, ¿verdad? Kelvin, perdón. Sí. Ok. Se me había ocultado por un momento acá. Vaya, que vaya terminando, me pone ahí el OK en el chat, por favor. Bien, ya tenemos el primero. Ahí estamos con el segundo. Muy bien, Martín, Sergio.
Ahorita vamos a hacer el... Muy bien, vamos entonces a continuar y vamos a hacer lo que se nos pide ahí en la hojita, ¿verdad? Entonces, ya les muestro mi pantalla, perdón, mi Excel para poderlo trabajar. Muy bien. Se nos ha pedido, ¿verdad? En este caso, de que encontremos estos valores. Vamos a ver en el primero, ¿verdad? Vamos a encontrar promedio. Entonces ponemos subtotales, miren. Y vea, Kelvin. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Tenemos el autotag que nos va a decir el número y el elemento, ¿verdad? Al que nosotros queremos acceder. Para en este caso, yo recomiendo que usen las cursoras y la tecla de tabulación. Por ejemplo, en este caso es promedio. Le damos tab y se agrega el número 1. ¿Miren? Luego le damos punto y coma y ahora seleccionamos. ¿Miren? ¿Vean? Y nos va a dar 200, perdón, 52.36. Ya aproximado, porque ya esto ya le había agregado yo, pero creo que le sale algo como por acá. Entonces usted bájele decimales, miren, hasta dos cifras después del punto. Y lo mismo hace acá, ¿ven? ¿Sí? Que quede con dos cifras después del punto. Encuentren ustedes el valor máximo y el valor mínimo usando la función subtotales, por favor. Hagámosla. Listo. Ok, excelente. ¿Cuánto da aquí? 95. Okay. Cuatro, miren. Y acá. ¿Y en este cuánto da? 10. Okay. Excelente. Con la de total. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Una suma, Es una suma. correcto. Hagámoslo. Igual, subtotal. Bajamos hasta el 9. O inclusive lo puedo digitar, miren. ¿Vean? Si ya me lo puedo, solo escribo el número. ¿Vean? Y me da 733. Y la varianza anda cerca del total, ¿sí? Vamos a ver subtotales. Vamos a usar la varianza con el valor 10, no la poblacional. Y seleccionamos los valores, ¿bien? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿A qué se refiere esa varianza? Disculpe que no. Es un término, ¿cómo le dijera? Es un término
utilizado en lo que es el área de estadística, ¿sí? Por acá tengo el artículo, permítame, quiero ver si se lo puedo. Bueno, aquí dice que la fórmula de la varianza se utiliza, la varianza P, que se usa cuando ya se tienen todos los datos que se van a medir, o sea, realmente es un cálculo que se realiza. Dice por acá que la fórmula, permítame, se me cerró la. Y de muchos permisos este Microsoft ahora. Le voy a compartir el artículo para que ustedes lo vean. Aquí dice que, bueno, se lo voy a leer, se lo voy a leer. Dice rápidamente, en Excel podemos encontrar diversas funciones de modo que nuestra hoja de cálculo sea lo más compleja posible. En el caso de aquellas que se realizan para comparar datos, inventarios, por ejemplo, los gastos de empresa. Podemos utilizar la función de la varianza que hace referencia a la variabilidad de los datos. Es algo que está presente en el campo de la estadística y podemos aplicar de manera fácil a través de Excel. En los análisis estadísticos es fundamental medir el grado de dispersión, es decir, la variabilidad de los datos o en qué cantidad una serie de valores es uniforme o no con respecto a su promedio. Vaya, veamos. El promedio, miren, aquí nos dio 52.36. Entonces, la varianza que nosotros ocupamos nos puede decir qué tan alejado o qué tan dispersos se encuentran los datos con respecto al valor obtenido. Aquí necesitaríamos nosotros tomar estos valores y tendremos que graficarlos. ¿Sí? En una gráfica de dispersión. Pero si ustedes se fijan con respecto a la varianza, ¿verdad? El promedio está bastante alejado, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con esta parte de la varianza. Como le digo, se utiliza más que todo en el análisis estadístico, ¿verdad? Y se busca lo que es el grado de dispersión entre los datos, tanto de la varianza como del promedio de los datos obtenidos. Yo me recuerdo haberlo utilizado en una ocasión en estadística básica, ¿verdad? Esta función, pero realmente era con muchísimos datos. Aquí solamente estamos usando, ¿qué? 14, ¿verdad? Pero ahí todavía no se logra ver mucho el grado de dispersión. Y si ustedes se fijan, el valor del promedio está muy alejado sobre el valor de la varianza que hemos obtenido. Entonces, eso me da a entender a mí que la dispersión entre el promedio y la varianza sí es bastante grande, ¿sí? Ok, Kelvin. Por aquí les voy a compartir el Gracias. okdiario.com, que es donde yo trato la manera de seguir ¿cómo se llama? Algunas revistas digitales para que uno pueda crecer un poquitito más. Revísenlo si gustan. Gracias, gracias. Permítanme un momento. ¿Sí? Muy bien, en lo que nos queda de tiempo, vamos a bajar hasta el nivel 25, hasta la fila 25, y hagamos esta tablita, por favor, y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con ella, ¿ok? Hagámosla, por favor.
Yo les he dejado la tablita con cinco estudiantes. Ustedes la van a complementar con otros cinco estudiantes, ¿ok? ¿Sí? Esta semana la vamos a trabajar de la manera en donde yo les hago un ejemplo y comenzamos realizando un ejercicio y les dejo una parte de tarea, ¿ok? Así que les explico rápidamente cómo vamos a hacer esta tablita, ¿ok? Aquí vamos a aplicar varias cosas, ¿sí? Así es que vamos a aplicar cosas de cursos anteriores. Así que me avisan cuando ya lo tengan avanzado. Ya. Ok. Ya. Excelente. Muy bien. Voy a esperar a alguien más. Ahí revisan el artículo de OK Diario, ¿ok? Ahí salen buenos artículos. Listo. Excelente, Julio. Muy bien. Te explico rápidamente qué vamos a hacer. Les voy a compartir esta pantalla. Y también las indicaciones, porque ya las tengo. ¿Okay? Y se las explico. Permítame un momento. Bueno, vamos a explicar rápidamente qué vamos a hacer. Vamos a complementar esta tabla, ¿ok? Quiero que por favor sigan conmigo la lectura para que ustedes puedan ver. Primero, les estoy dando la fórmula de la nota final. Miren, la nota final va a estar de la siguiente manera. La actividad 1 vale el 15% más, miren. Más la tarea 1 vale el 15%, eso se tiene que multiplicar, más, ¿sí? La exposición vale el 25%. ¿Cuánto tenemos acá? 30 más 25, 55%, ¿verdad que sí? Entonces, ¿nos queda cuánto? 45. Entonces la prueba objetiva vale 45%. Miren, y esto es lo que ustedes van a calcular aquí en nota final. Miren, estamos en la columna nota final, debe de ir esta fórmula. ¿Sí? Vamos con concepto. En la columna concepto van a utilizar viejo adagio, viejo adagio, digo yo, de la función si anidada. ¿Sí? En donde ustedes van a decir, si la nota final, aquí nota final, esta nota es esta nota final. Si la nota final es mayor o igual a 9, ¿cuánto le va a poner? Le tiene que poner excelente. Si la nota es mayor o igual a 8, muy bueno. Si la nota es mayor o igual a 7, bueno. Si la nota es mayor o igual a 6, regular. Y si no llegó
Y si llegó a menos de 6, NM. ¿Ok? Eso empieza desde 5, 4, 3, 2, 1 y hasta 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos sys van a ocupar acá según esto? Cuatro. ¿Sí? ¿Ok? Cuatro sys van a ocupar. Ahora, con la tabla de resultados, esto lo van a hacer aquí a un ladito, miren, dejan una columna y aquí ponen tabla de resultados, ponen los ítems que yo les voy a dar y a la par sus resultados. ¿Y qué es lo que les estoy pidiendo que calculen? Es sencillo, miren, la nota mayor de la prueba objetiva, de la columna de la prueba objetiva, quiero la nota mayor, ¿sí? La nota más alta de la nota final y también la nota más baja de la nota final. ¿Hola? Una pregunta. Diga. No sé si se está modificando su Excel o solo está dictando, porque a mí no, no me no, parece no. ni una modificación. Ah, perdón. Disculpen, pensé que nadie me había dicho. Ahora sí, sí lo ven. Ah. Es la captura que les mandé en ¿Y negrita. Yo? Yo pensé que la estaba proyectando, mil disculpas. Entonces, vuelvo a repetir. La nota mayor de la prueba objetiva es de la prueba objetiva de la cuarta columna de las actividades, o sea, una antes de la nota final, quiero la nota más alta. De la nota final, o sea, de la nota promedio, quiero la nota más alta y la más baja, ¿sí? Quiero el promedio de las notas, actividad 1, tarea 1 y exposición. Es decir, que van a usar tres rangos, actividad 1, tarea 1 y exposición 1. Miren. Y por último, la cereza del pastel, quiero que me cuenten, o sea, contar cuántas notas hay desde la actividad 1 hasta la prueba objetiva. ¿Sí? ¿Se entiende la actividad que vamos a realizar, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Tengo una consulta. Diga. En cuanto a las notas, nosotros lo vamos a colocar. ¿O usted nos va a dar las notas? No, 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 ustedes. Por eso los resultados van a ser distintos para cada grupo. ¿Ok? Así que okay. Ahí no se preocupen. ¿Sí? Yo les estoy dando ahí la oportunidad de que ustedes pongan las notas que ustedes consideran. Es un ejemplo bastante, ¿cómo se diría? Práctico, ¿verdad? Entonces, para que cada uno de ustedes lo pueda hacer. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta de acuerdo a lo que hemos visto? Estamos bien. Bueno, ahí con las notas les doy un avance. Pueden utilizar aleatorio entre, ¿verdad? Entonces pueden usar esa, pero no les va a dar puntos decimales. Así que no vayan a creer que la función también les va a poner punto decimal, ¿ok? Así es que ahí pueden ponerle ahí un 5.5 a algún estudiante, qué sé yo, ¿verdad? Con tal de que se vea diferenciado, ¿verdad? A lo que es y corresponde a lo que, a una nota en específico. Ahí ustedes véanlo como ustedes consideran. Muy bien, chicos, hemos llegado al final, ¿verdad? De esta sesión. Yo espero que les haya gustado la clase, ¿verdad? Hemos estado bastante participativo, un poquitito callados al comienzo, pero espero que sea normal. Espero que sea normal por ser lunes, ¿okay? Así es que no sin antes invitarlos a que ya puedan ir ¿cómo se llama? Revisando.
Pueden ir revisando, ¿verdad? Ya el contenido de esta semana, se pueden ir anticipando a los temas, ¿verdad? Para que ustedes ya vengan aquí afilados para la clase, ¿verdad? Así es que nos quedamos hasta acá, chicos. Ha sido un placer haber estado con ustedes, ¿verdad? Y nos vemos el día de mañana para comenzar. Antes de que se me olvide, esta semana, el jueves, el último día de esta semana, iniciamos con macros. Así que yo les sugiero, ¿verdad? Que por favor, si pueden revisar la teoría martes o miércoles de ese tema, para que no se me les vaya a hacer muy difícil a la hora de que estemos en ese tema, porque vamos a ver un poquito de lenguaje de programación y ahí es donde como que, ¿verdad? Muchas personas me le tienen miedo a este módulo, a este curso, pero realmente créanmelo, si aprendemos a hacer macros y aprendemos un poquito de programación, vamos a hacer unas cosas sumamente interesantes en esto de Excel, ¿okay? Así que nos quedamos hasta acá, chicos. Pasen feliz noche y bendiciones. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Gracias, buenas noches. Noche. Buenas noches. Buenas noches.